Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos instalar Google Analytics en nuestro sitio web con WordPress de una forma muy sencilla. Si estás listo, iniciamos. Si es la primera vez que escuchas sobre Google Analytics, pues no te preocupes. Es simplemente un código que insertamos en nuestro sitio web para poder ver o dar seguimiento a las interacciones que hacen nuestros usuarios dentro de nuestra web. Como por ejemplo, qué páginas han visitado, de dónde o de qué países esa visita, qué tiempo o cuánto tiempo han permanecido dentro de nuestro sitio web, incluso desde qué dispositivos están navegando. Tenemos mucha información valiosa, incluso podemos ver en vivo estas interacciones que están haciendo nuestros visitantes para nosotros poder hacer un análisis en nuestro sitio web y así poder hacer mejoras en torno a experiencia de usuario, usabilidad, estrategia, etc. Listo chicos, lo único que necesitamos ya para poder crear o obtener el código de Google Analytics es crearnos una cuenta en Google Analytics, pero para ello sí necesitas tener un correo de Gmail. Te vas a Google, inicia sesión con tu correo de Gmail y pues vamos a buscar Google Analytics, ¿ok? La primera opción que te dice analytics.google.com, le damos clic y nos debe llevar a esta página, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer aquí es darle clic a empezar a medir. Le damos clic y nos lleva a estas configuraciones. La primera configuración es el nombre de la cuenta de Google Analytics, ¿ok? En este caso pues voy a ponerle Diego Núñez, que es mi nombre. Ok, una vez que tienes todo esto, simplemente le damos a siguiente. La segunda parte de la configuración es la propiedad, ok. En este sentido, pues vamos a agregar un nombre obviamente para medir los datos del sitio web. Aquí te da. En este caso voy a poner Diego Núñez, que es justamente el nombre del sitio web mío, ya que es marca personal, ok. Y pues aquí la zona horaria, vamos a elegir nuestro país, ok. El país, pues obviamente que ustedes se encuentran. En mi caso, Ecuador, y voy a elegir la zona horaria. Y la moneda, pues, deben elegir también en la cual ustedes están. En mi caso de Ecuador es dólar estadounidense. Le damos a siguiente. Y, pues, ahora información de la empresa. Esto sí, ya cada uno de ustedes puede llegar. La categoría, ok. Pueden encontrar aquí. Si no, le dan a otro. Si es que no encuentran la categoría. En mi caso es educación, pero le voy a dar a otro ya, por rapidez del ejemplo. Nombre de la empresa, pequeño, de 1 a 10 empleados, dependiendo obviamente de su empresa. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con Google Analytics? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué objetivos? En este caso dice medir las interacciones de los clientes. Van leyendo ustedes cada una de ellas, dependiendo de lo que ustedes necesitan, van chequeando, ¿ok? En mi caso, optimización de experiencia de mi sitio. Aumentar mis conversiones, medir la monetización del contenido, analizar mis ventas online, medir la generación de oportunidades de venta, aquí, medir los datos, ¿ok? Una vez que tienes todo listo, le das a crear. Nos da este acuerdo de condiciones para aceptar. Simplemente aquí elegimos nuevamente el país, en mi caso Ecuador, ¿ok? Y le das clic en acepto los términos. Le das acepto, esperamos a que nos cargue. Y te va a llegar a esta página, simple das guardar. Y aquí lo que te va a decir es, pues oye, ¿en qué plataforma quieres integrar o insertar el código de seguimiento? En mi caso es web, ustedes pueden pues también agregar en lo que son aplicaciones Android o iOS. En este caso es web, le doy clic. Y pues aquí ya debemos poner el dominio de nuestro sitio. Aquí tengo ya mi sitio, que es justamente este dominio de pruebas. Pero aquí borramos el protocolo, ¿no? Porque aquí ya nos agrega el HTTPS. Aquí solo va el dominio, ¿ok? Con su extensión. Y el nombre del flujo, pues le damos un nombre. En mi caso voy a poner Diego Núñez igualmente, ¿ok? Y le damos crear flujo. Una vez creado el flujo, pues ahora sí ya te va a dar el ID de medición. Este es el código que nosotros necesitamos para poder medir las interacciones de tu web, ok, de manera pues con Google Analytics. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiar este código y llevarnos a nuestro sitio web. Si tu sitio web está hecho con WordPress, lo único que vamos a hacer es instalar un plugin. Nos vamos a plugins, añadir nuevo, y aquí nos dirige al directorio de plugins de WordPress. Es gratuito, así que vamos a buscar por la palabra clave Pixel. Ok, y te va a filtrar pues obviamente varios plugins. El que yo recomiendo y uso personalmente es Pixel Your Site. Le das a instalar ahora, esperamos a que nos instale. Ojo, antes de instalar un plugin siempre verificar las actualizaciones y que sea compatible con la versión de tu WordPress. Una vez instalado le das a activar. Y cuando lo actives, pues vas a fijarte que en la parte izquierda del administrador, del escritorio de WordPress, te va a agregar ya la opción de Pixel Your Site. Así que le damos clic aquí en Pixel Your Site y nos vamos a las configuraciones.
te diriges donde dice Your Google Analytics, fíjate que también podemos agregar el Pixel de Facebook, así que es un buen plugin para poder integrar algunos códigos de seguimiento. Por ahora nos interesa Google Analytics. Clic donde dice Settings y aquí es donde vamos a pegar el código que acabamos de obtener de Google Analytics. Lo único que tienes que hacer es dirigirte abajo, abajo, abajo y le damos clic en Guardar Configuraciones o Save Settings. Aquí le das clic y eso sería todo. Con eso pues ya tendremos instalado Google Analytics en nuestro sitio web. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Salir de esta configuración y nos vamos aquí a la casita donde dice página principal. En la página principal ya vas a tener pues todos los datos o vas a tener las métricas, ¿ok? De todo lo que está pasando en tu sitio web, incluso en tiempo real. Si tú le das clic aquí donde dice ver en tiempo real, tú ya podrías ver en tiempo real las personas que están navegando, en qué páginas lo están haciendo. Y para esto podemos hacer un ejemplo, ¿ok? Voy a abrir mi navegador, vamos a ingresar al sitio web y vamos a navegar un momento, ¿ok? Vamos a hacer como que yo fuera una visita, ¿ok? Estoy en la página de inicio, estoy navegando en la página de inicio. Ahora me voy, por ejemplo, a la página de quiénes somos, About, ¿ok? Y estoy aquí y estoy navegando. Ahora lo que voy a hacer es irme nuevamente a Google Analytics y esperar a que me reconozca esa visita, ¿ok? Y como es en tiempo real, me va a reconocer. Esperemos unos segundos. Fíjate, ya acaba de detectar que estoy en una computadora de escritorio. Fíjate, me dice el dispositivo, me está diciendo la página en la cual estoy. Esta es la página de inicio, cuántos usuarios están conectados, ¿ok? Y pues va a detectar ya posterior a la página de About que acabo de irme. Fíjate, automáticamente ya me detecta a qué página está navegando o en qué página está actualmente en vivo esa visita. Y con estos datos tú puedes tener pues obviamente una mejor analítica para poder crear estrategias en torno pues a lo que es experiencia de usuario, marketing, ventas, lo que tu objetivo necesites dentro de tu web con Google Analytics lo puedes hacer. Y listo amigos, eso es todo por este video, espero sea de gran ayuda en el cual ustedes puedan instalar y así dar seguimiento a las interacciones que hacen sus usuarios dentro de sus sitios web. Si les gustó este video, denle like, no olviden compartirlo y si tienen alguna duda o sugerencia, pueden comentarlo que enseguida les respondo. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.